Good evening. Good evening, teacher. Good Hello, evening. Carla. Hi, Carla. Good evening, teacher. Hello, good evening. Okay, we almost finished. Tomorrow will be the last day. Okay, I'm looking for the We are going to see the numbers, how to read numbers. This will be for today and also about the double H question. ¿Qué pidieron ayer? Check. Okay. And let us start. Adrián Erasmo. Present. Okay. Present. Okay. Ana Beatriz. Andrea Cecilia. Present. Okay. Brenda Guadalupe. Brenda Isabel. Present. Excelente. Carlos Ricardo. Present. Excelente. Carlos Roberto. Present. Okay. Cecia Beatriz. Darlene Stephanie. Present. Okay. Denis Giovanni. Edith Vanessa. Fátima Margarita. Flavio Emanuel. Present. Okay. Gabriela Maribel. Carla Azucena. Present. Okay. Carla Vanessa. Present. Okay. Luisa de Nilsson. Luisa de Nilsson. Marvin Alexander. Presentation. Okay. Present. Miguel Antonio. Present. Okay. Nancy Yacel. Present. Okay. Nancy Soledad. Pamela Noemí. Nora Eloísa.
Raquel Abigail. Present. Raquel Abigail. Richard Joel. Present. Okay. Robert Adalberto. Present. Okay. Ronnie Alexander. Sí, lo vi por ahí, Ronnie. Roxana. Present. Okay. Jamie Marisol. No. Okay. Okay, darling. Okay, Adrián. Carlos. Oh my God. Only hearings today. Teacher present, Brenda Ramírez. Okay. Brenda Guadalupe. Una Beatriz. Fátima. Okay. Ronnie también. Cecia. Okay. Okay, today we are going to make a review about, well, the first part will be numbers, how to read numbers or how to say numbers, porque creo que esa parte no la vimos y si a algunos les costaba un poquito cuando hicimos la lectura con los números. Yes. Yes. Carly. Yes. Ah, okay, Pamela. Okay, we have big numbers. How to say or how to read big numbers? Okay, we have the ones, the tens, and the hundreds. Okay, for example, I think in last module, you learn how to say numbers until 100, right? Hasta el 100 habían visto, ¿verdad que sí? Yes. Okay. Entonces, del 100 para adelante, vamos a decir el número más el 100, si está en esta posición, ¿verdad? En las, sería decenas, centenas, no, sí, decenas, en las centenas, unidades, decenas, centenas. Sí. Entonces, si está en los 100, decimos el number más 100. Entonces, sería 700, 500, 900. Y luego
Hay dos formas en las que se puede decir 713 o también puede decir 713. Se puede decir de las dos formas. Entonces, el siguiente número se diría, digamos que de la misma manera. No, no cambiaría, ¿verdad? 13, 25, 37. Y para el caso que sea, por ejemplo, 709. 701. Okay, si en el caso no tuviéramos en los tens, sino que solamente en los ones. Entonces, aquí iría hasta 999. 999. Y luego pasaríamos a 1000. 1000. Que sería lo mismo, ¿verdad? Vamos a decir el número 5000, 6000, 9000. Y luego pasaríamos a decir los hundreds tal y como lo decíamos. O sea, no va a haber ningún cambio, ¿verdad? Entonces, en este caso nos quedaría 5713. Es como irlo diciendo por partes o ir partiendo el número, como irlo dividiendo. Ok, questions. No, teacher. Eso you are ready for make a practice. Bueno, hagamos more examples antes de la práctica. Ay, wait. Ok, vamos a ver. Roxana, tell me the first number here, please, the one in blue. Okay, sería 400. 50. Okay. Fátima, the next. No alcanzo a ver bien, teacher, el Okay. número de, Okay. no sé si es 8 o es 6. Sí, es 8. Es 8, los dos son 8, ¿verdad? Sí. Sería 800. 18. 80. 80. 880. Yes. Richard, el siguiente. Yes, teacher. The next. Amy. What is El this? orange. 900. 83. Yes. Brenda, Guadalupe. Sería 467. Yes. Robert, the next. Yo, teacher. Yes. Mi nombre Robert. sería 189. Yes. Okay. Carlos Quintanilla. Okay, es 999. Yes. Luis Edenilson. 275. Yes. Nora. El micrófono. 910. Yes. Adrián.
873. Yes. And Cecia. At 324. Yes, correct. Okay. Now we are going to make a practice. Es como esgrima. Okay, I'm going to say a number and you are going to type the number on the chat. We are going to see the fastest writers, and if the number is correct. Okay, ready? Okay, wait. The first one. Wait. Okay, number one. $23,427. Repeat, please. Okay, again. Now, buddy. $23,427. Okay. Brenda, Isabel, Jess, Carlos, Quintanilla, también. Vaya, ¿y los demás? ¿Qué pasó? Next, number two. $75,369. Write the commas. Repeat. Yes, Miguel, Flavio, excellent. Okay, Adrián. And Carlos, yes. Number three. $62,918. Brenda, Isabel, Jess, and Nancy Garay, Miguel Antonio, 18, no 80, 18. Okay, number five, write the commas, $68,595. Yes, Flavio, Luis. Okay, yes.
500, Carlos Quintanilla, 595. Okay, number six. 88,217. Brenda, great. Luisa Nilsson and Carlos Quintanilla. 17, no 70. 17. Number seven. 36,547. 1. There are no correct answers. Okay, listen again. 36,547. 500, no 400. 500. Okay. Number 7. And a number 8. 25,148. 10, Brenda. Okay, Roxana, yes. Flavio, yes. Okay, 23,870. Yes, Roxana, excellent. Okay, the last one. 7,589. Yes, Brenda, Roxana, Carlos, se le fue un cero. Okay, Carla, yes. 7,000. Miguel, se le fue un 6. Okay. So, you have to practice. You have to practice more. Okay. Now, you are going to write. ¿Vieron cómo se escribían, verdad? Tenemos, thousand, hundred, y los otros sí ya se los pueden. Vaya. Now, I'm going to write in the number. And you are going to write the number, but in letters. In letters. Right. Ready? Okay, number one. Ready up.
Okay. This. Write the number in letters. Are you thinking? Faster. Okay, let's see. 49,682. Okay, yes, Brenda, excellent. Okay, Nancy, solo unas letritas por ahí que se le mezclaron. 49,682. Okay, Luis, correct. Carlos, 49,682. Okay. Okay, another. Okay. Okay, 32,045, 32,000. Yes. Okay, yes, correct. Okay, yes. Okay, the last one, and then we're going to do another exercise. Okay, let's see. The last one. Vamos, Robert. Sería 1,000,000, ¿cierto? Yes, y de ahí todo lo demás. No está tan difícil. Llegamos 1,000,000.
Se comió lo que Hey, Luis, excellent, good job. Yes, Carla, excellent. Se comió a todos los de en medio. Carlos. Sí, ya lo corregí. Ah, okay. El thousand iría, bueno, por eso les decía yo que es bueno que escriban la coma, porque las comas les dan la pauta de dónde van los millions, dónde van los thousands. Entonces, tienen, por ejemplo, 1 million, que okay, one y la coma indica el million. 1 million, luego vamos con nine, o sea, vamos a decir el número como normalmente se dice, 952, y la coma me indica los thousand. Entonces sería 952,000, y luego vamos otra vez, 728. O sea, porque siempre decimos 952,000, pero siempre, o sea, no decimos hoy. Ah. Sí, porque si no fuera 9,000, o sea, 9,000 sería si llevara solo ceros. Si yo digo 9,000, 1,009,000 sería con ceros, pero es. No es con cero. Okay, let's see. Me puso 1,000 dos veces, Carlos. 1,952,000. Se comió los 1,000, Brenda. 1,952,788. Ok, yes, Miguel. 1,952,728. Ok, darling, yes. 9. No, hay que cambiar de posición los thousand. Sería 952,000. Ok, Carlos. 1,952,000, okay. 728. Yes, correct. Okay, try to practice. Try to Teacher, practice more. Yes. tengo una duda. O sea, que a diferencia del español, para escribir, digamos, bastantes cantidades juntas, o sea, bueno, para las cantidades aquí escritas, puedo poner la coma, pero si van varias cantidades juntas, igual siempre tendría que ir. Es ¿Cómo decir, así?
Por ejemplo, vaya, para ahorita lo que hemos hecho es 1.000.000 y lo ponemos, y es necesario siempre separar con coma o lo podemos dejar sin las comas. De la en letras, cuando lo escribimos en letras. Yes, I think you need the commas. Bueno, yo les decía de las comas cuando Los es números. con los números. Ajá. Pero 1.000.000. No. No, creo que no necesito. Ah, ok, sí, porque estaba pensando de que a la hora de escribir varias cantidades se puede interpretar que es como separada. Como que fueran diferentes. Ajá, esa era Ajá, mi sí, pregunta. porque sí, si ponemos coma a la hora de escribir es como que ya no es parte de lo mismo, sino que es algo más, porque Ok. se usa para enumerar. Sí, creería yo que no. Okay. Pero en los números, sí, les decía yo que les ayudaría para recordarse de la posición de los números. Okay. Okay. Now let's practice the double H questions. Okay, I have some exercises here. First, make a review. We have two types. Okay, we have two types for double H questions in simple present. Okay, we have questions with do, okay, double H question plus do. Y tenemos también double H questions with be. Okay, o sea, con el verbo to be. Ya habíamos visto la estructura de las questions with do, okay, que empezábamos con el auxiliary do or does, dependiendo del sujeto, plus the subject, plus el verb, plus the complement. Entonces, esa misma estructura se va a mantener con las double H questions, solamente que vamos a agregar al inicio una double H word. Okay, entonces, tenemos ahí some examples. Where do you work? When does she wake up? Y teníamos que recordar que cuando utilizamos el auxiliary de la tercera persona para third person singular, we don't need to change the verb. Okay, entonces aquí, aunque sea tercera persona, no va a ser necesario modificarlo. Porque habíamos visto que en el presente simple con la tercera persona del singular íbamos a modificar los verbos. Como she wakes up early. Okay. And the last example is who is your brother? Okay. Ese sería para el caso de cuando utilizamos el auxiliary do or does. Y yo les comentaba que por lo general las preguntas que llevan el auxiliary son los cuando lleva otro verbo en la oración. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el verbo work, wake up, okay, trabajar, despertar, okay, work, wake up. Si mi pregunta lleva
otro verbo que no es el verb to be, entonces ahí es donde yo voy a necesitar el auxiliary. Si mi pregunta es con el verb to be, como la que está aquí abajo, por ejemplo, who is your brother? Que ahí no hay otro verbo, sino que solamente estoy utilizando el is, que es el mismo verb to be. Entonces, ahí yo no necesito el auxiliary. Y tenemos el otro tipo de questions, que sería double edged word, verb to be, and subject, okay, and the complement. Where are you from? Okay, verb to be, subject. Who is that man? When is your class? Okay. This part, it's okay. Yes or no? Yes. It's clear? Esta parte. Yes, teacher. Sí, sí. Okay. Well, now let's do the exercises. Hicimos esto en clase. Creo que no. No. Ah, bien, se acuerdan. Ok. Dice que aquí vamos a usar do or does. Do or does. Ok, number one. Do. 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 Okay. Do you like pizza? Vaya, me van a ir diciendo pregunta completa. Vamos con Roxana. Does Lily study Spanish? Study Spanish, okay. Study. Robert? Does he wash the car? Okay. Brenda? Does penguins eat fish? Okay, ¿por qué does? Porque está refiriéndose a un animal. But it's in plural. Penguins. Penguins. Es tú. Yes. Okay, Nora. Do I make my bed? Make my bed. Okay. Brenda Guadalupe. Solo recuérdenme los que estaban enfermos y no pueden hablar, que ya se me olvidó de tantos que eran. Eran cuatro. Adrián. Los que no pueden hablar, because you are sick. O todos pueden. Hablen ahora, ok, para siempre. Ok. Do. Carlos, next, Carlos Quintanilla. Do no. Do a frog live in the sea? Singular no. Or plural? Singular. It's third person or no? No. Yes. Oh, bien, yes. Is third person singular?
Okay, entonces Yes. Does a frog frog live live in in the the sea. sea? Okay. Okay. O sea, sí está bien. Vaya, cuando ven animales, it. Pero luego lo siguiente que tienen que ver es si está en singular o en plural. O bueno, Ah, okay. lo primero que tienen que ver sería eso. Ok. Okay. Luis. Does they run very fast? ¿Por qué das? Porque está en plural y son animales. No dice que sean animales. Ah, pero they es plural y does es para tercera persona del singular. Sería el do. Yes. Do they run very fast? Very fast, okay. Robert. Do the girls play football? Okay, yes. Andrea, Do Tom Lowly? ¿por qué do? ¿Por qué do? Dos, porque es persona, es dos. Das Dos. Tom love Tom, me. Lowly. Okay. And the last one, Darling. Ah, no quiero ver. Darling era de las enfermas. Cecia. El dos judo karate. ¿Cómo? ¿Do? Do you do? Para ti. Ok, let's check the answers. Yes. Teacher, una pregunta. Yes. Yo me confundí un poco en la de donde dice Tom Love Me. Das, ¿En Tom. qué momento, como Es que en como la es anterior, Tom. con de, en la anterior decía de que cuando es singular vamos a ocupar das? Pero ahí con eso del animal o persona, ahí me equivoqué, me confundí. Vaya, no importa si es animal o persona. Bueno, Okay. sí importa, pero, o sea, lo que tienen que ver es primero o lo más importante sería si es singular o es plural. Porque si es singular, ya sea animal o persona, va a ser das. If it is singular, si es singular. Okay, sí, Pero en gracias. el caso de de los, I think they are deers, creo que son ciervos. They are two, it's plural. Y sí son animals que el pronombre sería it, si lo cambiamos, ¿verdad? Pero como son dos, por eso el pronombre es they. Entonces ahí ya no es it, she or he, sino que es they. Entonces yo tengo que usar do, no matter if they are animals. Gracias. Ok. Lo más importante es si es singular o plural. Igual aquí en el de los penguins, que eran two. O sea, they are animals, but they are two. Entonces si nosotros cambiáramos penguins por el pronombre sería they, porque es plural. Do they eat fish? Pero en el caso de la frog, por ejemplo, it's only one. Entonces ahí sí. Vamos a dejar does. But not because it's an animal.
sino que because is singular. Igual para el caso de las personas. O sea, aquí tenemos girls en plural. Entonces ahí, si es plural, do. Y en el caso de Tom, que es solo uno, only one, entonces ahí también sería does. Solo recuerden que para la primera persona, aunque sea singular, porque es el único singular, el otro singular que tenemos, primera persona del singular, que sería I, y you, que también es singular, pero es segunda persona del singular, you. Aunque sea singular, pero como está en segunda persona, ahí no aplica, solo es para las terceras personas del singular. Entonces, he, she, and it. Yes. Teacher. Entonces, el she, he, el it's es tercera persona, va el das, ¿verdad? Tercera persona del singular. Ajá, pero entonces, ajá, entonces eso es lo que nos tenemos que fijar, que si va en plural, sería el do. Sería así, ¿verdad? Yes. Yes, ah, si es plural. No necesariamente nos vamos a fijar que sea tercera persona, sino que hay que fijarse en singular o plurals. Yes, correct. Okay. Pero aunque aquí está, por ejemplo, lo que yo les decía, que do you, que okay, aquí solo aparece una persona. Entonces, ¿por qué es singular? Pero no es tercera persona del singular, sino que es segunda persona del singular. Do you do karate? Que you es la segunda persona del singular. Entonces, están como en orden los pronombres. Okay. I es primera persona. You, segunda persona. He, she, and it, tercera persona. Y es, todos esos son singulares y de ahí van con los plurales. We, you y they, que son plural. Entonces solo tenemos que poner atención en las terceras personas, que si es plural o singular. Yes, más que todo eso. Ah, okay. Okay, let's do another exercise. Veamos esto. Ah, este, quiero ver. Here, where do you live? Do you live? Where do you live? Okay. How does he go to school? Yes, correct. How does he go to school? When do play tennis? When do they play tennis? Okay. How many oranges do how many oranges do you want? Do you want? You how many oranges? Oranges, porque es en plural. Oranges. Y aquí, vaya, en este caso hay que tener cuidado que no vamos a confundir oranges con el sujeto, porque ese es el objeto, sino que el sujeto sería you. Okay. Next. Does it eat insects? Insect. Yes. How much money I spend? How much money do I spend every day? Do I spend every day? Do.
Yes. Why? Why does your uncle drive a lorry? Why does your uncle drive a lorry? Drive a lorry. Okay. Yes, aquí sería este your, no sería el pronombre, sino que estaría funcionando como un possessive, tu tío, pero sí el sujeto sería el tío. Okay. They live on. Again, do they live in London? Do they live on land? On land? No, London. Sí, do you want to travel? Okay, do they live on land? I think he's talking about animals. Okay, next. Do you prefer? Who do you prefer? Who do you prefer? How long do I have to wait for you? Yes. How long do I have to wait for you? What time does he get up? Does. Okay. Does the train go to London? Vaya, levante la mano los que dicen do, la manita virtual. Quiero ver. Este es el tren. Nadie dice do. Este, ah, cierto. Robert, Carla, ok. Creo que sí. Los que dicen does. Bajen la manita, Robert y Carla. Los que dicen does. Es ninguna das. ¿Y los que no saben? Qué símbolo. Hey. ¿Y los demás? Ok, baje la mano. Vale, quiero ver. Robert decía do, ¿verdad? Vaya, baje la mano. Ahora los que dicen does. Ronnie, only Ronnie. Los que no saben, if you don't know. Esos son los que no saben. And you are not sure. No, ¿qué es that? Yes. Es das, das. No, no sé. Yo digo que sí, que das. Es que es un objeto, ¿verdad? Yes. Sí, pero it's an object. Singular. Y es singular. It's a thing. It's singular. Entonces recuerde. Si es singular, sería das. Does the train go to London? Ok, y ahí nos vamos a quedar. ¿Me hacía falta alguien de? Hey, teacher. Dennis. Present, teacher. Ay, Dennis. Por eso lo regañan después. Edith. Gabriela, Maribel, creo que sí, por ahí leí un mensajito. Nancy, Soledad.
Present. Nora Eloisa. Present. Pamela Noemí. Pamela. No. Raquel Abigail. Jamie Marisol. Present. Okay. Raquel. No. Okay, that's all for today. See you tomorrow for the last class. Okay, be on time. Get rest. Goodbye. Good night. Thank you. Bye-bye. 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 Good night. Goodbye.